escribir aquí las cosas que tengo que hacer. De verdad, mirad. De la marca Valleco. Por cierto, otra cosa que os quiero enseñar. Hola, hola mis amores. Bueno, ¿qué os cuento? Son las 4 de la tarde, no he grabado nada por la mañana, ni la receta ni nada, porque sinceramente hoy hice para comer macarrones, porque cuando viene una amiguita de Laia, pues al final haces lo que sabes que le van a gustar a los peques. Así que chicas, no voy a grabar cómo se hacen macarrones con tomate porque no tiene ciencia ninguna. Ahora tengo un ratito, pues estoy aquí con el cafelito, se está echando la siesta y el Laia está jugando con su amiguita. Y como veis, yo lo que hice fue escribir aquí las cosas que tengo que hacer. Yo me lo apunto, pues lo que os digo siempre, porque así yo me organizo y sé lo que tengo que hacer en el día de hoy. Que por lo que sea, porque luego más tarde tendré como una hora y pico, tendremos que ir a ballet, las dos niñas y demás, las tenemos que llevar. Pero bueno, que si me da tiempo a acabarlo hoy, bien, que no, pues sigo mañana, pero ya sé las cosas que me quedan. Y luego, claro, la satisfacción que da que cuando haces algo, lo subrayas y dices, ya lo he conseguido, eso me encanta, pero sobre todo para no olvidarme de las cosas que tengo que hacer. Porque, por cierto, hoy por la mañana puse una lavadora y ¿qué pasó? Que pues la última persona que utilizó el suavizante no lo enroscó bien, se me cayó, menos mal que no se cayó todo, se cayó un poco. Y no lo recogí porque dije, o sea, tenía que ir a buscar a las niñas a... O sea, tenía que hacer la comida, hay que buscar a las niñas, venir a atenderlas. Ya ellas están jugando ahora princesas con vestidos y demás. Dije, voy a tomar el cafelito y me pongo lo primero a hacer eso. Porque se saltó por ahí todo el suavizante y se lió una en la lavandería, que pa' qué. ¿Qué más tengo que hacer? Ah, tengo que limpiar las zapatillas mías, las Vans. Porque ayer, cuando saqué a pasar a los perros, en vez de cambiarme deportivos, no me di cuenta porque era por la noche. Y claro, tú realmente no sabes lo que vas a pisar. ¿Y qué pasó? Pues que había césped mojado, había algo de tierra y están sucísimas. Entonces las tengo que limpiar y quiero dejar también limpio el fregadero. Ahí el señor Evo, el perrín, pues siempre se sube a lavavajillas y tal. Y entonces tengo todo eso, que ahora lo enfocaré, que con el sol me da un toque ver ahí todas las patitas, porque se ven todas las patitas, también lo quiero limpiar. Y bueno, más cositas que os iré enseñando. Pero ahora mismo estuve viendo yo un vídeo de estos en Instagram, muy interesante, que decía muchas frases muy buenas, ¿eh? Pero una de ellas, bueno, dos de ellas me las apunté porque son muy buenas, pero si no me las apunto no me acuerdo. Y las voy a leer porque sirve para reflexionar y es muy interesante. Dice, el silencio es más poderoso que tratar de demostrar tu punto de vista. Qué gran verdad, me decían hace ya tiempo, tú que quieres ser feliz, llevas la razón. Eso es verdad, lo que pasa es que a veces cuesta el no hablar o no dar tu opinión, pero a veces no es necesario. Y luego otra frase que dijo es, nunca busques venganza, déjales que se den cuenta de lo que hicieron ellos mismos. Brutalísimo. Y esto yo sí que lo hago y lo pongo en práctica, porque de hecho hace añísimos, Pues yo tenía unas amistades, yo ya os lo he contado varias veces, tenía unas amistades que cuando falleció mi padre, pues pasaron cosas y entonces, ¿qué pasa? Que ahí te das cuenta de quién está y quién no está. Pero ya no es quién está y quién no está, sino que una de esas personas se llegó a meter conmigo, porque claro, me vio como 8 meses después de que falleciera mi padre y yo, entre la depresión, la ansiedad y tal, pues me puse con 20 kilos más. Y que justamente también dejé de fumar al mes siguiente que falleciera mi padre. ¿Y cómo lo hice? No lo sé, pero la fuerza de voluntad ahí estaba. Hoy en día no tengo fuerza de voluntad para cerrar el piquito, a entenderme. Pero, bueno, pues 8 meses después quedé con esa persona, porque esa persona vivía afuera, y cuando vino, claro, estoy llorando, yo estaba mal, yo estaba en un pozo que cuando me costó darme cuenta, pero cuando vi dónde estaba, tuve que salir de ese pozo porque estaba mal, pero... el duelo es así, hay que llorar, no está mal llorar, es lo que hay y ya está. Pero bueno, esa persona cuando me vio en su día me dijo, uy, qué gorda estás, y deja de llorar tanto, estás todo el día llorando, al final Sati te va a dejar. Bueno, pues, cosas de la vida,
por lo que fuera, Santi sigue a la humillo, gracias a Dios. Y al final los kilos me da igual, o sea, pasan, suben, bajan y ya está. Lo importante es la salud y por supuesto que lo importante es estar bien. En ese momento no estaba bien, pero porque había que tener un duelo y punto. Pero yo, esa persona, a lo que voy con todo esto, que me enrollo, yo ese día, o sea, fui a su casa, me marché de su casa, nunca más volví a quedar con ella. Ni le cogía la llamada, ni el teléfono, ni nada, porque para mí, pues, se había acabado. O sea, alguien que cuando está mal, tú le dices que está gorda y que deje de llorar, es como, deja mucho que desear como persona, pero sobre todo como amiga. Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos amigos en común que me preguntaban, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo decía, a cada gocho le llega su San Martín. No sé si entendéis, porque esa es una frase típica de aquí, pero esa frase al final es que al final todo cae por su propio peso. No tengo yo que criticar a nadie, ni siquiera contar lo que a mí me ha pasado, que al final es una experiencia mía, igual al otro no se lo ha hecho y que tendrá que ver. Pero yo no quería criticar con mis amigos y decirle mismo lo que me ha hecho. No, al final, por su propio peso cayó, que después de X tiempo, pues también esas personas, o sea, esos amigos, se decepcionaron con esa persona, porque esas personas, pues es así, no tienen, ¿sabes? No tienen buen fondo, o al menos no acertado, porque puede que sean buenas personas, pero si en ese momento malo no tienes buen fondo de amistad, igual es que no eres amiga y tampoco pasa nada, ¿sabes lo que quiero decir? Pero entonces, bueno, lo que voy es que yo no quería criticar ni lo que pone aquí, no busques venganza. No, al contrario. Dejar que se den cuenta ellos mismos, igual esta persona nunca se dio cuenta o sí, no lo sé y tampoco me importa. Pero tampoco yo quería decir a los amigos, mira, no, todo cae. Así que dicha esta reflexión, que me enrollo yo, pero bueno, que es una frase interesante y me gustó ahora y dije, lo voy a compartir con las chicas porque es interesante. Lo primero, voy a limpiar esas patitas en el lavavajillas porque me da cosa verlo ahí, ahora os lo enseño. Y seguimos, y vamos haciendo tic o subrayar cada vez que consigamos algo, ¿qué os parece? Bueno, primero el cafelito. Eso es. De verdad, mirad qué horror. O sea, estamos a martes. Pues el domingo esto lo limpié. Pero claro, el señor Evo, según pisa, va dejando huella. Qué horror. Así que a limpiarlo toca. Bueno, mirad, para limpiar el acero inoxidable va súper bien este tipo de bayetas, que es de la marca Valleco. Ya os lo he enseñado muchas veces. También para cristales y espejos va fenomenal. Sin ningún tipo de producto, simplemente así. Queda perfecto. Ahora, está aquí el Evo. Lo que va a durar esto limpio, ya te lo digo yo. Pero bueno, me estaba dando mucho toque verlo así. ¡Hala! Mirad, también aquí para limpiar el microondas, que también al final aquí es como un espejo. Lo paso así y cuando se seque, como nuevo. Por cierto, quiero limpiar todos los electrodomésticos, así que probablemente la semana que viene habrá un vídeo de limpiando electrodomésticos, ¿qué os parece? Ay. Por cierto, esto lo tengo aquí, mirad. No me digáis cómo, pero esto lo encontró el señor Evo, este bicho de ahí, pues se dedicó a morderlo todo, o sea, es mi cacao, y lo destrozó, que ya ni cierra, madre mía, es un elemento... Mira, tiene un pelo de él y todo. Bicho. ¿Qué pasa, Cuquín? Que por cierto, si preguntáis por qué tengo aquí esto, porque este es mi trípode, hijas. El otro trípode que tenía, bueno, se me rompió. Y ahora, pues es lo que hay con esto. Pero bueno, para el apaño nos vale. Mira, te voy a poner la camita al sol, que sé que te encanta. Hola. Ahí, ponte ahí. ¿Y? Ponte ahí. Claro, es que si estoy aquí, no te vas a... Ponte ahí. Ponte la camina. Bichín. Ya. Por cierto, otra cosa que os quiero enseñar es que este señorito siempre quiere pillar aquí el trapo. Y cuando me queda esto, que en realidad dices no llega, pues sí que llega, pues empieza a deshilacharlo el tío pedorro. Y claro, tengo que tener un cuidado... Pero no me gusta dejarlo del todo cerrado, porque así, ¿sabes? Transpira. Así que lo tengo que meter súper bien para que ni pueda llegar, ni abrirlo, ni nada, pues si no lo abre.
Total, que voy a limpiar todo esto, que lo demás lo tengo en lavavajillas, pero esto no me gusta meterlo, así que lo voy a lavar y así ya queda listo. Bueno, pues ahora voy a echar este Cif por aquí, nada, para que quede así todo bien limpito y sobre todo brillante y como nuevo. Esto no lo hago todos los días ni mucho menos, pero sí cuando quiero darle una buena limpieza y aparte que es que huele genial el Cif, pues me gusta. Bueno, y ahora por último, para dejar aquí un buen olor, me gusta echar de este Foresan, que es concentrado, con un par de gotitas ya le llega. Yo este en concreto lo compro en Mercadona, pero me imagino que lo voy a vender en más sitios, pero es que me encanta, porque deja un aroma a limpio, como a dulce, vainilla, y eso que a mí no me gustan los olores así empalagosos, pero es que este me encanta. Así que pues eso, que huela limpito. Bueno, mirad, pues aquí os enseño la liadiña. Se me cayó de este suavizante. Y ya te digo, porque no debieron cerrar bien aquí. Y mira, así que voy a limpiar todo esto. Mira, quedaba hasta la marca de lo de la leche. Así que a limpiar. Bueno, pues nada, aquí tengo las tapas, como veis, que la que lié. ¿Por qué saldría con ellas puestas? Pues no lo sé, no lo sé. Total, que, a ver, yo las limpio con la piedra blanca, la parte así blanca, pero esta esponjita que viene la utilizo para limpiar cosas, o sea, sartenes y cosas de eso. Entonces, esta que ya la tengo así más roñosa, lo hago pues para el calzado y eso, porque si no lo estropeo. Entonces voy a hacer una sí y una no para que veáis la diferencia, pero esto es maravilloso. Y luego con una bayeta húmeda pues le voy limpiando a todo para que quede perfecto. A ver si no cuesta nada limpiarlo, pero mejor que no se ensucie, ¿eh? Y así pues dura más. Mirad, para que veáis la diferencia. Olé. Bueno, pues ya está, otra cosa más lista. Olé. O sea que súper bien, todo lo que tenía en mente de hacer de casa ya está listo. Ahora aquí, ¿qué me ha apuntado? Pues ahora os cuento. Bueno, más o menos en septiembre, en octubre, más o menos, porque no lo recuerdo bien, pero abrieron aquí al campo en Ponferrada. ¿Qué pasa? Que yo las veces que fui no había lo de la sección de 1 euro. De hecho, yo ni sabía que existía. Aunque es verdad que vi a gente que sí que subía ese tipo de vídeos y a mí me molaba, pero yo cuando iba, pues no había. El caso es que o sea, un día, hace poco, una seguidora, pero que es de aquí, me dijo, oye, que hay cosas de 1 euro en el campo y tal. Entonces tuve que ir. Y fui el otro día y sí que compramos un par de cositas, pero no lo grabé porque teníamos prisa y tampoco paramos mucho tiempo. Pero bueno, que sí que hay cosas de 1 euro. Así que mi idea, pues es eso, es ir al campo, grabaros qué cositas compramos, o por lo menos qué hay, y tal y cual. No sé si lo grabaré en este vídeo, porque claro, ahora las niñas están merendando y vamos a ir a ballet, como os digo. Entonces igual no me da tiempo, pero si no es hoy, pues en el siguiente vlog o lo que sea, intentaré ir al campo a grabar las cositas, aunque igual vosotros no tenéis al campo en vuestra casa y es tontería, pero bueno, yo creo que aunque no, o sea, aunque no tengáis un al campo cerca, o mola ver ese tipo de vídeos, por lo menos a mí me mola. Así que, pero bueno, la lista súper bien hecha, ¿ves? Yo así me voy organizando, en 1 hora y media me hago tiempo a hacer todo esto, ahora vamos a ballet, pero yo ya he cumplido y me quedo a gusto y satisfecha, así que genial. Pues eso, 1 horita y media, pero muy productiva, como tiene que ser. Bueno, que nada, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que si es así, pues darle mucho amor del bueno y que lo que os digo siempre, que espero que estéis todos bien. Un besazo muy grande, que os quiero mucho y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!